Hola, bienvenidas al siguiente video ahí pues con Daisy. Miren que me dio curiosidad, miren solo eso, vino como acá en casa cerca, pero entonces vean cómo el perrito también tiene un poco de calor y vino pues a relajarse allí. Sigo con mi maleta. La maleta de viaje de Daisy, ¿no? No, fíjense que les voy a decir, quisiera conseguir una alpinita, algo así como tiene Esmeralda, ¿verdad? Que me hace más fácil para andar así que ese bolsón. Lo único que acá sí me cabe un poco más, ¿verdad? De pelengue. Aquí pueden ver, ando cargando muchas ropas ahí que ya ando llevando. Entonces, ya ahorita lo que vamos a preparar, mi amigo Chipolo, porque ahí vamos a prepararles algo. Eso lo lleva. Eso lo lleva Chapulín por ahí. Vamos, Chapulín. Así vale, es. Ya se bañó. Miren. Bien bonito. Daisy. Se sentía bien asustada porque dijo, será bravo, dijo, y no, él es bien amigable. Miren. A mí me encanta siempre que ve. Esa es la adrenalina pura que Daisy vive, ¿verdad? Como dicen, sin el estrés de ella. De ahí pues lo voy a hacer embriagante, de ahí se divierte, la adrenalina pura a lo máximo. Vale, miren qué bonito. Miren esa laja como tiene. Estos son plantitas. Miren. Bien bonito. Y usted se jala de estos, está bien prensado, fíjense. Nada de eso. ¿Y esto? Sí, es ni que se eso, diga. Eso. ¿Ves? Mire. Eso. ¿Cómo están las raíces ahí? Se ha enraizado ahí. Sí. No, hombre. De verdad que de la poquita tierra que queda así, eso se va. No, es la misma laja. Ajá, es que ayuda para las plantitas. Por eso si ustedes pueden ver, creo que de esta laja es que salen los corones, ¿verdad? ¿Ves? Vaya, acá en El Salvador fíjense que hay muchas personas de que el agua la saben mantener en porrones de peña. Esta agua es pero riquísima. Fíjense que una vez yo estaba embarazada de Erika, de Chelita. Entonces yo venía de la tienda, ¿verdad? Y ahí fue donde es una vez con el Castro, usted. Esa vereda pasaba una ahí. Y ellos siempre tenían unos porronotes ahí, dos tenían, con agua. Sí. Se veía aquello que hasta por encima así, ¿verdad? Se veía que boteaba así bien mojadito por fuera. Sí, sí. Ay, yo ese día, ya había pasado la primera vez y yo sentí unas ganas de tomar agua de porrón. En la casa no teníamos porrón, ¿verdad? No tenemos. Entonces yo dije, yo, no, voy a pasar otra vez y ahora sí voy a perder la vergüenza, dije, ¿por qué? Dicen que cuando uno desea algo, ¿verdad? Mejor hay que perder la vergüenza y hay que pedir o buscar que le venda. Entonces vine yo y le dije yo, regáleme agua, le dije yo. Yo venía haciéndome así la loquita, ¿verdad? Yo le digo, es que le voy a decir la verdad, le dije. Yo ando sequía, pero se me ha antojado tomar agua de ese porrón, le dije. Y me dice, venía a tomar toda la que querés, me dice, está el porrón lleno, me dice. Y miren, me tomé una avanzada tan heladita esa agüita, se fue. No, mira, mira qué rico. Hasta allí pues paró la manilla. Mira, fue pasada para la tienda, leí el porrón ya tranquilo todo. ¿Sabes que la Chelita fue la de eso? La Chelita fue la que me provocó así esos deseos. Ya, ya ven, no le digo. Entonces nos vamos. Bueno, ahí está, mire, Daisy encontró una piedra, un pedazo de laja muy curiosa con plantas allí, mire. Sí. Además de la, bonito, además del animal que de repente vio y que algo se sorprendió, pero no, pues no era nada. Se ve bien bonito todo así, mire que haya. Yo como les digo, puede ser un monte así que uno ni lo conoce, o que echa así la hojita mal olor, pero si es verdecito le hace ver algo pero hermoso. Así es. Vámonos. Vámonos. Así es que vamos a continuar por este lado, miren. Vamos a ver si se logra ver bien.
Y si no, pues mire acá cuánto árbol de mango va a haber. Vaya, miren los conacazos que ya les digo, los árboles que más se gruesan. Ese es conacaste. Ese es conacaste negro. Sepa, ¿verdad? De ese conacaste es que le han puesto las tablitas allá a la pasarela. Ajá. Al puentecito. Bueno. Mangos. Mire, ahí creo que lleva una espina en ese bolsón, no hay espina. Más mangos acá, mire. Antes aquí vivía una familia. Lastimosamente ellos se fueron de acá. Dejaron este paraíso, la verdad. Esto es un paraíso. Porque sí. Porque la verdad es de que es muy bonito, cerquita del río, fresco, con mucho árbol frutal. Qué bonito está. Ya siento ganas de bañarme. Ah, sí. Voy a pasar por acá. Eres mi niña linda, eres mi vida, mi niña linda. Pues, ¿y este? Mango negro. Este no. Yo creo que no, no es mango negro. Este mango es más lento. Sí. Es más verde. Llegamos hasta allá. Llegamos hasta allá mejor. ¿Cómo? De un solo. Hasta allá para poner las cosas. Ah, sí, digo. Ya estamos cerca. Ya casi llegamos. ¡No! Vamos lejos. Ya me gustó. Bien, fíjese, a mí me parece que sí, por aquí anduvo el amigo Fel. ¿Qué ve? Sí. Yo vi un palo así. De... No, fijado bien. Bueno, no sé. Bueno, llegamos al lugar indicado. Hay hombres que dicen que les encanta así, ¿verdad? Cuando la esposa está embarazada, les encanta verlas así embarazadas. Sí. Dijo alguien una vez, a mí decía, yo disfrutaba tanto, decía, cuando mi esposa estaba así embarazada, sobándole la pancita, como venimos hablando ahí, ¿verdad? De los síntomas, de los deseos así, de los embarazos. Sí, sí. Entonces, y dijo esa persona, no, pues yo sí, dice, me encanta cuando yo veo esa pancita de mi esposa y poder ahí, pues, contemplar a alguien que sé que todo eso, pero lo escucha, bueno. Uh-huh. Ajá, entonces, y algo otro dice, algo otro se apena así de salir con la esposa cuando está bien embarazada, dice, y algo otro no les gusta así, ¿verdad? Así. Uh-huh. Entonces dice, no, de pues todo. A mí me encanta, dice, apreciar todo eso, porque no es de que la mujer va a pasar así, dice, siempre. Todo el tiempo, ajá. Son en ocasiones que la mujer pasa así, dice, y se le ve su pancita ahí. Ajá. Sí, porque mire, va ahí está, por ejemplo, usted ya tiene años ya. ¿Cuántos años no tengo ya de que? Ya tengo años de que no veo esa pancita grande. El cerrito. No, así me gustaba decirle a Deis, fíjense que por ahí hay un cerro que le llaman Izalco. El cerro de Izalco. Es un cerro bastante grande y es algo puntudo. Entonces yo le decía así a Deis, porque como lo casi ella solo varones tuvo, fueron tres varones. Entonces, y la panza del varón es bien diferente a la de la hembra. Ajá. La del varón es así, la pancita es más puntuda. Sí. Y la de la hembra es así como más regada. Es bien regada. Es como un cerro más así plano, a decirlo. Uh-huh. Entonces yo siempre así le decía, ¿dónde está el cerrito? Le decía yo. Y era el cerro de Izalco. No ve que yo de chelita, mire, nada que me crecía el estómago. Yo decía, ay Dios, ¿y eso cuando nazca va a ser apenitas? Uh-huh. Porque yo mi estómago, todavía yo me ponía falda solo porque no me las lograba abrochar. Pero yo me ponía faldas de cuando yo no estaba embarazada, pero yo me lograba subir el zipper.
cuando estaba Imagen de Chelita así embarazada. como era bien sequito Sí. es de ella Ajá, era bien y delgadita, era más entonces el finita. estómago mío fue súper pequeño, la verdad que ni se notaba, así que ya fuera a chinear. El de los varones sí fue, ay no, Ay, era gran hasta estómago. nervios, ¿verdad? Cuando ya está aquí. Y bueno, entonces, pero mira, ahí está la Chelita, lo que no parecía, hoy se hizo gran muchachona ya. Gran muchachona. Así es que bueno, nosotros dejamos hasta acá este video. Así Gracias es de por que haber gracias estado. por vernos acompañado. Muchos saludos, bendiciones para todos y nos vamos a ver en un próximo video.